Primer paso, solicitud del crédito. Cuando usted se acerque a la entidad que ha seleccionado, recibirá la solicitud del crédito. Este formulario debe llenarse completamente y anexar los siguientes documentos. Las fotocopias de las cédulas de ciudadanía, si es empleado, el certificado laboral, los comprobantes de pago, si es independiente o si tiene otra actividad que le genere ingresos, los documentos que soporten estos ingresos, el certificado de ingresos y retenciones, en algunos casos se pide la declaración de renta, digamos todos los documentos normales de una solicitud de crédito. Además, en el caso del crédito de vivienda, se debe hacer un avalúo del inmueble y este es un, digamos, el resultado de este avalúo también se debe presentar a la entidad. Segundo paso, evaluación y aprobación. Con la información de ingresos, de gastos y de deudas, lo que se hace es un análisis financiero del hogar para determinar su capacidad de pago. En esta etapa también se hace una consulta a las centrales de riesgo. Si el crédito es aprobado, recibirá una comunicación oficial por parte del banco. Tercer paso, estudio de títulos. Un abogado experto revisa la situación jurídica del inmueble. La idea es verificar que no tenga ninguna situación que deba ser subsanada, como un embargo, como una hipoteca. Si existen, deben subsanarse antes del desembolso. Si compra vivienda nueva, la mayoría de las veces, el área de tramitación o legalización de la constructora se encargará de hacer estos trámites ante el abogado respectivo. Usted solo debe estar pendiente de la respuesta. Cuarto paso, escrituración y recibo del inmueble. Hay unos pagos, está la retención en la fuente, este es un impuesto que es a cargo del vendedor, la tarifa es del 1% sobre el valor del inmueble, están también los gastos notariales, para el caso de la venta la tarifa es del 3 por mil, generalmente este se paga por partes iguales entre comprador y vendedor, y para el caso de la hipoteca la tarifa es la misma, 3 por mil, pero este es a cargo únicamente del comprador. A estas tarifas hay que adicionarles el 16% del IVA. Quinto paso, registro. Los abogados, digamos, de expertos, lo que hacen es revisar la documentación para poder inscribir en el certificado de tradición del inmueble tanto la venta como la hipoteca, si la hay. El trámite de registro tarda en promedio entre 5 y 15 días hábiles dependiendo de la ciudad de ubicación de la oficina de registro. Sexto y último paso, el desembolso. Para efectuar el desembolso, todos los solicitantes deben firmar el pagaré en blanco. También deben firmar las declaraciones de asegurabilidad por los riesgos de vida, incendio y terremoto o entregar las pólizas correspondientes si utiliza una compañía diferente a la sugerida por el banco. Al final, digamos que el desembolso como tal es un par de días. Una vez le desembolsen, debe aprender a administrar su crédito. Y felicitaciones, porque ya se convierte en un nuevo propietario.